¿Me está escuchando? Are you listening? Vea qué impresionante ese texto. See how strong this word is. Vea qué impresionante. Por eso necesitamos ser libres de la opresión. That's why we need to be delivered from oppression. Diga opresión. Say with me oppression. Dígalo más fuerte. Say it again. Dígalo más fuerte. ¿No lo escucho? I don't hear you. Okay. Significa que necesitamos continuamente liberación. So it means we need continuous deliverance. Y una de las cosas que debemos entender también. And one of the things we should understand as well. Es que el problema es que cuando escuchamos la palabra. Is that when we listen to the word. Siempre estamos pensando en alguien más. We're always thinking about someone else. Diga conmigo, la palabra es para mí. Say with me, the word is for me. Dígalo más fuerte. Say it again. Dígalo más fuerte. Say it again. This word is for Entonces, me. Prepárese para recibir con un espíritu de humildad. So get ready to receive with the humility. Dice la escritura que el que no se humilla se enorgullece. The scripture says that those who don't humble themselves will En otras palabras, make themselves se llena exalted. De un espíritu de orgullo. So they have a prideful spirit. Una persona orgullosa no escucha a nadie. A person that's prideful doesn't y cuando listen un to anyone. Espíritu escuche, and when that spirit, el orgullo and when pride, es el espíritu de Leviatán. Is the spirit of Leviathan. Dice que el espíritu de Leviatán it means that this spirit, no lo puede penetrar el aire. Air cannot penetrate this. Significa it means que el Espíritu de Dios, that the Spirit of God, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, batalla mucho para cambiar a una persona orgullosa. Struggles a lot to change a prideful person. Entonces, cuando usted ve orgullo, so when you see pride, en su marido, in your husband, en sus hijos, in your children, en su esposa, in your wife, ayude, help, para que sea libre. For them to be delivered. No le alimente el orgullo. Don't feed their porque pride. Usted, va pa- usted es quien vive con because él. Then, who lives with them? Usted es quien vive con you're ella. The one who lives with them. Y usted va a pagar las consecuencias. And you're going to pay the consequences. Diga conmigo, renuncio. So say with me, I renounce. A todo espíritu de orgullo. To all spirit of pride. Señor, Lord, dame un espíritu de humildad. Give me a spirit of humility. Hoy Dios va a sacarle libre a usted. Today God will make you free. Le dije, Dios le va a hacer libre. I said God will make you free. Okay, Génesis capítulo 50, verso 25. So Genesis chapter 50 verse 25. Dice Génesis 50:25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Escuche esto. So listen. Diga conmigo, los tres ámbitos que aumentan mi fe. Say with me, the three areas that increase my faith. Dígalo, hijos, ayúdenme. So please help me, the three areas that increase okay. my faith. Dios siempre nos va a llevar a dar pasos de fe. So God will always make us give steps of faith. Pero los pasos de fe, but the steps of faith, están conectados con tu actitud. Are connected with your attitude. Otra vez. Again. No importa cuántos actos de o decretos de fe podamos hacer. It doesn't matter how many decrees of faith we can do. Todo decreto de fe, todo acto de fe, or all act of faith, siempre está conectado. Is always connected con la actitud. To the attitude. ¿Qué significa esto? What does that mean? Diga la actitud. Say with me the attitude. Que la actitud correcta de correct fe va a manifestar lo que usted le creyó a Dios. Will manifest what you believe God in. Dios siempre nos llevará a dar pasos de fe. God will always make us do steps Diga of faith. Pasos de fe. Stay with me steps of faith. Dígalo más fuerte. Say it again. Si me ayuda, hijos, diga pasos de fe. So say with me steps okay. of faith. Ve acá. So look. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. When God took the people out of Israel. Dice que sacó cuántos. Egypt. 3 millones de personas. It says he took out 3 million. Imagínese, 3 millones de personas. So imagine that amount of people caminando el desierto. Walking in the desert. No solamente eso. Not only that. Niños. Children. Porque los niños no los contaban. Because children they didn't count. Animales. Animals. Pertenencias. Belongings, the things that they had. Carretas. Carriages. Muchas cosas más. Many things. Era un gran pueblo. It was a big land. A Pero lot dice of people. La escritura. But the scripture says. Lo que todos conocemos. What we all know. Todos creemos que cuántos entraron a la de esos 3 millones. Of those 3 million, how many todos entered? Conocemos. We all know. Que solamente dos pasaron. That only two entered. ¿Que fue quién? That was who? ¿Quién? Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Dice que Josué y Caleb. So it says Joshua and Caleb. Pero a usted le faltó uno. But you're missing one. José.
Porque había una promesa que le habían hecho a José. That was done with Jose, y le dijeron, Joseph, and they told him, te prometemos que cuando salgamos de aquí, here, nos vamos a llevar tus huesos we're gonna take your bones a la tierra prometida. To the promised land. O sea que no solamente so not only de esos 3 millones of the 3 million, entraron dos, sino entraron tres. There was not just two that entered, it was three. Me dice amén. Pongan atención. So listen. ¿Qué significa esto? What does that mean? Entraron tres. There was three Josué, that entered. Joshua, Caleb, y los huesos de José. And the bones of Joseph. Diga conmigo, soy uno de un millón. So say with me, I am one of a million. ¿Otra vez? Again. Allí cada uno era uno de un millón. There, each of them was one. Era uno de un millón. They were one of 1 million. ¿Y qué nos dice la escritura? And what does the word say? Diga, yo voy a entrar. It says that I will enter. Diga, aunque otros no entren, yo voy a entrar. Even though others won't enter, I will. Dígalo más fuerte. Say this again. Okay, escuche, diga conmigo. Lo que Dios dice de mí, so what the Lord says of me, es lo que voy a escoger creer. Is what I'm going to choose to believe. Diga, hijos, hay unos que no repiten, nomás me miran. So diga, lo que Dios this. Dice de mí, what God says about es me, lo que yo escojo creer. Is what I choose to believe. Y lo que la gente diga de mí, and what people say about me, me tiene sin cuidado. I don't care about. ¿Cuántos van a escoger lo que Dios dice? So how many of us are going to choose what God says? ¿Cuánto le van a dar importancia a lo que Dios dice? How many of us are going to give an importance? Por eso to si what Dios God te says. Dice, so that's why if God says que vas a ir a un lugar, that you're going to go somewhere, que vas a hacer algo grande, you're going to do something great. Eso es lo que tú tienes que creer. That's what you need to believe. Si Dios te dice, if God tells you, Satanás viene por un camino, Satan is coming one way, pero va a huir por siete caminos. But he will leave 7 different ways. Dios te dice, so God says, ningún arma forjada no weapon en contra de ti prosperará. You will prosper. Alguien decide creerle a Dios. Does ahora decide to believe God? Si Dios te dice, so if God tells you, aunque andes en valle de sombra de muerte no even debes temer in the darkness, you shouldn't porque fear, yo estoy contigo. Because I am with you. ¿Cuántos en este día le creen a Dios? How many of us today believe diga in yo God? Le creo al Señor. Say, I believe in the Lord. Si Dios te dice, so if God yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos le creen a Dios ahora? How many of us believe God now? Diga, yo le creo al Señor. Say, I believe in the Lord. Entonces, si Dios te dice, so if God says, yo estoy contigo, I am with you, ¿lo puedes creer? Can you believe it? Le damos un aplauso por su fidelidad. Can we give the Lord an applause for his faithfulness? Entonces Dios, so God, nos dio el potencial para lograr lo que sea. Gave us the potential to reach anything. Pero entendamos algo. But understand something. Pero necesitamos tener la actitud de esos tres. We need to have the attitude of these three. No la actitud de los 3 millones. Not of the 3 million. La actitud de tres. The attitude of three. De creer que si Dios lo dijo, yo voy a llegar. That believing that if God said it, de creer I will que go. Si Dios lo habló, va a pasar. That if God spoke it, it de will creer happen. Que si el Señor that lo habló, if the Lord spoke pero la this, gente dice que no. Yo and le creo say, a Dios. No, I still believe in God. Por eso para mí, hijos, that's why for me, esta palabra está por encima. This word is above. De cualquier post que puedan poner en Facebook. Anything that someone de cualquier put on cosa Facebook, que un tonto o una tonta anything pueda decir. That a foolish person can say. ¿Y sabe por qué se les dice tontos o tontas? And you know why they say foolish? Porque tienen opresión y no se because han dado they have cuenta oppression and they haven't realized de la opresión que tienen encima. That the oppression necesitan they have on ser them, libres de la they opresión. Need to be delivered of oppression. ¿Dónde está la gente que dice amén? Where are the people that say amen? Escuche. So listen. Dios desata todo el tiempo una palabra. God always unleashes a word. En esta casa siempre Dios está hablando de un mejor futuro. God is always talking about a better future. Hoy un hijo me dijo que ya le dieron su casa. Today someone told me that they already received their house. ¿Se goza con los hijos? Are you rejoicing with the other people? Otros. Others. Han recibido casas. Have received houses. ¿Cuántos han agarrado casas en los últimos 3 meses? Levante la mano. In the past 3 months, how many have received a new house? Levante la mano. Raise your hand. Uno, dos, one, two, tres, three, cuatro familias de la four casa. Four families here. Dele la gloria al Señor. Let's give the Lord glory. Okay. Pero sabe por qué lo han recibido? And you know why they've received porque it? Porque se les ha dado una palabra. Because a word was given. De un mejor futuro. Of a better future. Ese es el Dios que nosotros le creemos. That's the God we believe in. Yo no sé a qué Dios le crees tú. I don't know what God you pero believe le creemos a un Dios que siempre but we tiene believe algo in a mejor. God that always has something better. Algo mejor. Something better. Y yo no me voy a desconectar de la fuente. And I'm not going to get disconnected yo no me from voy the a desconectar de lo que el diablo haga. I won't connect to what porque the devil si Dios says, me puso aquí, esta es mi fuente. God put me here, this y Dios is my también fountain. Lo va a hacer con todavía and los que no lo han
han recibido, Dios le habló y Dios lo va a hacer. God spoke it, so he will do it. ¿Alguien le puede creer al Señor? Can someone believe in the Lord? Si Dios te dijo que te va a dar papeles, ¿quién va a ser el primero? Who's going to be the first one? Si Dios te dijo que te va a dar papeles, ¿quién va a ser el primero? He's going to give you citizenship. Hijos, children, escuche. Listen. Dios siempre está buscando. God is always seeking. Cuando usted dice amén, when you say amen, cuando usted dice gloria a Dios, when you say glory to God, cuando usted se levanta y levanta las manos, when you lift up your hands, Dios dice, ese sí me cree. God says, oh, that one person believes in me. Pero hay gente que no. But there's people that know. Amen. Amen. Aleluya. ¿Dónde está la fe? Where is the faith? Diga actos de fe. Say acts of faith. Siempre Dios está apuntando a tu futuro. God is always counting to your future. Escuche. Listen. Siempre Dios está apuntando al futuro. God is always pointing to the future. Y Dios te dice, and God tells you, yo te veo en el futuro. I see you in the future. Pero yo te veo de esta manera. But I see you this way. Yo te veo bendecido. I see you blessed. Yo te veo con un hogar. I see you with a home. Yo te veo creciendo. I see you growing. Yo te veo prosperando. I yo see te you veo prospering. Sano. I see you healthy. Yo te veo con tus papeles. I see you with your papers. Yo veo a tus hijos en la universidad. I see your children in university. Alguien dice gloria al Señor. Alguien dice does algo. Someone say glory to God? Diga, me veo en el futuro. Say, I see myself y me in veo the future. Mejor de lo que and estoy I see ahora. Myself better than how I antes am era now. Esclavo, ahora before soy libre. Slave, comer ahora before, tengo en abundancia. I didn't have something to eat, now antes I have abundance. Mi vida era difícil, ahora soy something feliz. Was hard in the past, now porque I'm happy. Tengo al Dios because I have the all powerful God. Tengo al Dios I have an all powerful God. Te vengo a hablar de un Dios vivo. I come to speak about a living God. Que puede cambiar tu condición. That can change your condition. Que puede cambiar a tus hijos. That can change your que children. Puede, sí los puede cambiar. Yes, he can change them. Aunque la gente diga que no. Even if people say no. Aunque se vea difícil. Even if it seems Dios possible, puede cambiar todo lo que tú y yo no podemos cambiar. What you and I cannot change. ¿Dónde está Jehová? Where ¿dónde the están Lord? Los hijos orgullosos where de tener the a un Dios bueno? Proud of having a good God? Denle un aplauso y dígame. Say amen. Que en lo natural, even though in the natural, escuche, dice en Génesis, listen, in Genesis it says, que la tierra estaba desordenada that ahí. The land was without ve, order. Vea cómo Dios ve. Look how God ¿cómo sees estaba things. La tierra? How was the earth? Desordenada y vacía. It estaba was without oscura. Order. It was empty. Pero Dios qué miraba? But what did God see? Dios miraba orden. He saw order. Y el, dice, y el Espíritu de Dios se movía. The Spirit of porque God donde moved. Se mueve el Espíritu because de Dios, the Spirit of God moves, Satanás se tiene que desplazar. Satan has to leave. Donde está el Espíritu de Dios, where the Spirit of el orgullo is, se tiene que desplazar. Pride has to leave. Donde está el Espíritu de Dios, where the Spirit la pobreza of God se tiene que desplazar. Poverty has to leave. Donde está el Espíritu de where the Dios, Spirit of God los cielos is, se tienen que abrir. Heavens have to open. Yo te vengo a hablar ahora. So I come to talk to you today. Porque venimos desde un portal donde because los cielos estuvieron we came abiertos. From a portal of where the heavens entienda esto. Understand this. Estuvimos en Israel. We were in Israel. Y fuimos a un lugar que no habíamos ido. And we went to a place we've never been to. Llamado Silo. Called Silo. No sé si mi esposa ya le platicó. I don't know if my wife spoke porque about this already. Siempre se adelanta. Because she always gets ahead of me. Y vea esto. And look at this. En ese lugar. In that place. Estuvo el tabernáculo. Was where the tabernacle was. Se construyó el tabernáculo. The tabernacle was built y estuvo there. Por más de 350 años. It was there for more than 350 years. Y en ese lugar. And in that place. Estaba el arca. It was the ark. Escuche, escuche. A ese lugar. So in that place. Normalmente los, a los turistas no los llevan. Normally tourists aren't taken there. Y fuimos a ese lugar. But we went there. Tuvimos un tabernáculo. We had a tabernacle. Una presencia impresionante. A presence that was surprising. Porque es un portal. Because it's a portal. Dios dijo allí. God said quiero there, que me construyan el tabernáculo. I want you to build the tabernacle. Y quiero que el arca esté allí. And I want the ark to y be there. Y yo voy a estar allí. And I will be y there. Y los cielos se van a abrir allí. And the heavens will open there.